We propose to Graciela a show that tightened the focus of this work to this continent, the North American continent. The show, our show, is built around pictures from six series she created in Mexico and the neighboring U.S. These include an extensive study of the Juchitán community in southern Mexico, pictures made in the spring of 1986 in East Los Angeles, her immersion in the annual fall ritual of the goat slaughter in the Mexican state of Oaxaca, images from La Frontera, from the U.S. border with Mexico, landscape compositions made on an extended road trip through the American South, and at the turn of the century, black and white pictures of ancient Mexican plants in a new city garden. To construct this show, Graciela generously lent prints from her personal archive to supplement our growing collection of her work, which I'm glad to say has recently doubled with the 2007 gift of nearly 50 pictures from Brentwood collectors Dan Greenberg and Susan Steinhauser. To provide you with further insight into the images which now fill our galleries, Graciela suggested inviting one of her former collaborators, Roberto Tejada, to discuss them with her. Roberto is now Associate Professor of Visual Arts at the University of California in San Diego. Yes, he is a teacher, but he is also a poet, a literary translator, a visual arts critic, a photography historian, and a curator. In fact, among the curatorial projects to be found on his resume is the 2001 Getty exhibition and publication, Manuel Alvarez Bravo, Optical Parables. Especially relevant, I think, to the conversation tonight is Roberto's latest writing, his new publication due out this fall 2008, from the University of Minnesota Press, which apparently he just changed the title of, but now it is called National Camera, Mexico and the Problem of Photography. This book is partially described by Roberto as a study that explores art historical episodes in the relation between visual documents and local identities, while examining how Mexican and U.S. cultures are encapsulated and transformed in photographic images, as well as in various kinds of writing about them. I think you'll hear more probably from Roberto about that this evening. Before I turn you over to this stellar pair, let me mention two related January events coming up in this auditorium in a few days, as well as further on in the month. The first is a film series happening this Friday and Saturday evening of the films of the Mexican cinematographer and director Gabriel Figueroa. We're doing this in association with the UCLA Film and TV Archives. And then on January 27th, in a few weeks, there will be a panel discussion on Chicano culture in the arts. This will be moderated by Luis Rodriguez and will include the participation of Alma Lopez, the artist Alma Lopez, the writer Ixta Maya Murray, and the muralist Ernesto de la Loza. And I'm happy to say all of these people are with us this evening. I also wanted to welcome, if she's now arrived, one of Graciela's subjects from the exhibition that you'll see when you do have a chance to get over there, and that's Lisa Gomez, who was one of the people who invited Graciela into her
home and into her life in 1986. And Graciela will probably talk more about that project in East Los Angeles. So let me give you Roberta Tejada and Graciela Iturbide. Buenas noches. Gracias por venir esta noche. Me encantaría pensar en esto como una de las conversaciones, de las múltiples conversaciones que Graciela y yo hemos tenido a través de más de 15 años, creo que sí. Y nomás para que tengan una idea de la estructura, vamos, creo que hablar, Graciela y yo, de alguna de las imágenes, de las fotografías, de tres imágenes clásicas y luego de dos series en que yo tuve el honor de poder acompañar a Graciela en unos viajes, el primero a Huajuapan de León, en México, y luego en un viaje que hicimos a través del río Mississippi, empezando desde Memphis, Tennessee, y terminando en el área cerca de Nueva Orleans. Vamos a hablar unos 30, 40 minutos. Creo que ojalá haya preguntas del público. Es la oportunidad de preguntarle a Graciela todo lo que han pensado. Cuando han visto las fotos, quiero preguntarle a Graciela qué tiene que ver, qué está pasando en esa imagen. Pues esa es la oportunidad. Entonces, creo que Graciela quiere dar algunas gracias y le paso la palabra a Graciela Iturbide. Buenas noches. Primero, estoy muy feliz de estar aquí exponiendo en el Getty. Muy feliz de estar con Roberto, con el que he trabajado mucho tiempo. Y quiero dar las gracias al director del Getty, Michael Brand. Quiero darle las gracias a Weston Neff, a Judy Kerr, que fue la curadora de esta exposición, a toda la gente que tuvo que ver con el diseño del libro, por supuesto que a Rob Shoshana, que colaboró en esta exposición y que es mi amiga, mi hermana y mi galerista, que la quiero muchísimo. Y especialmente quiero dar las gracias a Margaret García, que es una curadora. Espero que por aquí esté Lisa, una de las personas que yo fotografié del grupo de estas personas, que tan generosamente me dieron permiso de fotografiarlas. Pero fue gracias a Margaret que por fin la conseguí después de mucho tiempo que yo la estaba buscando. Y le agradezco muchísimo esto. Y bueno, a todo el Departamento de Educación, y pues en general al Getty y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Tal vez algunos de ustedes no lo pueden percibir, pero desde aquí oigo la voz de alguien que yo quisiera dar las gracias, que es Alejandro Alcántara, sí, que nos está haciendo el favor de traducir del español al inglés. Sí. Y Alejandro, que casualmente lo encuentro ahora y que lo conozco desde que era niño, íntimo amigo de mis hijos, y la sorpresa de encontrarlo aquí, o sea que el mundo es muy pequeño. Lo hice a propósito porque es muy vaciado cuando un traductor tiene que hablar del mismo cuando está traduciendo a todos ustedes. Es un meta discurso y ahora le va a traducir a los ustedes. ¿Lista? ¿Empezamos? Bueno, entonces quería empezar con algunas imágenes muy clásicas de la primera, la primera obra de Graciela, y obviamente la Mujer Ángel, o Angel Woman, es quizá incorpora todos los elementos que yo asocio y creo que muchos curadores y críticos han asociado con lo que es esencialmente la manera y la práctica de hacer imágenes en la obra de Graciela. Entonces, y sé que hay una historia detrás de esto, entonces tal vez podrías un poco hablar de cómo fue que llegaste a este lugar y un poco de la historia que yo conozco, pero tal vez los demás no conocen. Claro. Bueno, en 1979 fui invitada a hacer un trabajo al desierto de Sonora con los Seris. Viví con ellos como mes y medio. Para mí es importante cuando voy a algún lugar convivir con la gente. Y fui con los Seris a la montaña sagrada
Me gusta mucho, los Eris viven en el desierto de Sonora, pero muy cerca de Arizona. Entonces, todos estos aparatos eléctricos que ellos tienen es con un cambio que ellos hacen con algunos coleccionistas norteamericanos que compran bandejas de torote o sus figuras de palafierro que hacen esculturas. Y fui con ellos y hice un pequeño libro para el Instituto Etnográfico del INI, del Instituto Nacional de Antropología, digamos, indigenista, un encargo que me hicieron. Y fui con ellos a la montaña, regresé y ya iba a hacer el libro. Y veo mi hoja de contacto, se le enseño a Pablo Ortiz Monasterio. Bueno, más bien, ya había yo elegido todas mis fotografías para hacer el libro. Y cuando le enseño la hoja de contactos a Pablo me dice, pero esta foto, no sé, yo no la tomé. Y eso, no sé. Bueno, la reviso y me doy cuenta que sí, que es toda una secuencia, incluso el pelo se le queda atorado en una piedra, va con la grabadora. Para mí es como que es, esta fotografía tiene que ver con, los Eris eran nómadas hace 60 años, 80 años, y pasan de una manera abrupta al capitalismo, cuando antes de Echeverría o cuando Echeverría les da el derecho de pescar en el mar de Cortés, es una comunidad indígena que se vuelve rica, cosa rara en México. Son muy pocos, viven en Punta Chueca y en Desemboque. Pero siempre tienen estas grabadoras, los hombres usan smoking en el desierto, porque tienen esta influencia tanto de Arizona como de Hermosillo, que es la capital de Sonora. Entonces siguen usando su traje más o menos tradicional, pero siempre están con sus aparatos. Y a mí me gusta mucho esto porque me gusta mucho que cada pueblo tome la decisión de cómo vivir. Que muchos antropólogos dicen, ay no, tienes que seguir usando huipil, tienes que cerrar el petate. ¿Por qué no? Me gusta mucho que cada quien siga teniendo las tradiciones que quiera tener. En el caso de los Eris son sus canciones, que son bellísimas, sus fiestas, su ropa, pero también usan smoking. Y la música que están escuchando es música totalmente moderna. Entonces para mí fue maravilloso ir con los Eris. Pero Cartier-Bresson dice una cosa, que hay un instante decisivo, que es cuando uno ve la foto. Después de yo haber tomado esta foto, me di cuenta que hay dos momentos decisivos. Una, la de ver en la realidad, de sorprenderte, y otra, ver en tu hoja de contactos que hiciste, que a veces piensas que hiciste algo maravilloso y no, y a veces no te acuerdas, y hay fotos que la vida te regala como esta. Yo tengo la pregunta que sí, porque de alguna manera la meta del INI, del Instituto Indigenista de Antropología e Historia, tenía una idea de cómo fotografiar a las comunidades indígenas. ¿Se sorprendieron cuando vieron que a ti te interesaba más bien retratar la manera que la modernidad confrontaba con las tradiciones, con prácticas tradicionales, digamos? Bueno, en este caso era el archivo etnográfico de INI, que se funda en 79, y se empiezan a hacer películas y libros. Los primeros libros que se hacen en México fueron como 5 libros de Mariana Jampolsky, Nacho López, Pablo Ortiz Monasterio, yo los dirige Pablo, y nos dieron toda la libertad para hacer lo que quisiéramos. Porque era un joven que dirigía el archivo etnográfico del INI y era un cambio dentro de la mentalidad un poco paternalista del INI, hay que decirlo. Porque yo no trabajé directamente con el INI, trabajé con el archivo, donde se hicieron películas, se hicieron libros, y yo siempre hago trabajos siempre y cuando me den toda la libertad, ¿no?
Y fue como en estos años cuando, si mal no recuerdo, hubo el primer coloquio de la fotografía latinoamericana en el DF, ¿verdad? Exacto. Y se estaba, una de las preguntas que se hacía en debate entre los fotógrafos, tanto de México como de otros países de nuestra América, era ¿qué hacemos? ¿Qué es la identidad de cada país y cómo se representan aquellas identidades que incluyan los pueblos y las comunidades indígenas? Sí, exactamente. Se trataba mucho el tema del otro, ¿no? De la otra persona, de quiénes somos, por qué vamos y fotografiamos. Pero yo siempre me he preguntado esto. Yo me gusta mucho vivir en las comunidades y pienso que es una oportunidad para mí y que es un pretexto a la cámara y ha sido un pretexto para conocer la cultura de mi país, para conocer a las gentes y para tener la complicidad con ellos de fotografiarlos y de vivir, leer sus leyendas, estar con ellos y de alguna manera entrometerme, pero entrometerme de una manera digna, ¿no? Y donde, pues a la hora que siento que estás en esta comunidad y si te aceptan, ya no eres el otro, son tus amigos, formas parte. Claro que de todas maneras tienes otra cultura, pero eso va a pasar toda la vida cuando viajas. Pues eso a me Italia, encuentro, ¿no? Cuando viajas, ahora que estoy trabajando en Cerdeña, siempre eres, la cámara es la intermediaria entre tú y lo que tú estás fotografiando, pero también puede ser el pretexto para conocer bien la vida y para conocer bien la cultura de otras comunidades. Pues tal vez con eso pasamos a otra imagen que, digamos, es la cultura y la comunidad con la que más, digamos, viviste muchos años, que fue la cultura de Juchitán. Y bueno, esta ha sido una de las imágenes más icónicas y representativas de la obra de Graciela. Y en la exposición tenemos la ventaja de que podemos ver algunos de los contactos para ver por qué decidió Graciela en este cuadro en particular. Bueno, en 1979, casualmente mientras trabajo con los Eris, Francisco Toledo, un pintor a quien yo aprecio mucho, porque aparte de ser un gran, gran artista, es una persona que ha dado mucho, tanto a la comunidad de Juchitán como ahora a Oaxaca. Todos los museos, las bibliotecas, siempre hay donaciones de Francisco para los pintores juchitecos. Ahora hay una biblioteca maravillosa en Oaxaca donde todos los jóvenes van a consultar. Bueno, yo no conocí a Francisco Toledo, me invita a Juchitán a que yo vaya a fotografiar y siempre con la idea de que las fotografías que yo voy a tomar regresen a la Casa de la Cultura para que la gente de Juchitán pueda ver lo que yo hice. Bueno, yo voy al mercado para tener más contacto con la gente. Por fortuna, Francisco Toledo es de Juchitán, me presenta a la gente de Juchitán, convivo con ellos, vivo en sus casas, pero esta vez fue de las primeras veces que yo fui a Juchitán. Llega esta mujer con sus iguanas y se las quita, las pone un poco en el suelo. Yo le digo, por favor, vuélvetelas a poner. Las vuelvo a poner en el mismo sitio rápido y yo tomo un rollo de 12. Creo que aquí no está el contacto en esta exposición, pero está en el libro de Ojos para Volar. Y es muy curioso porque en el contacto, solamente una foto, las iguanas quedan para la foto. Porque las fotos, las iguanas, en el mercado de Juchitán las venden para comerse. Están vivas. Tienen cocida la boquita para que no muerdan. Pero en todos los otros negativos están caídas, ¿no? Entonces solamente en una se pusieron para la foto. Pero la historia bonita de cuando la Casa de la Cultura de Juchitán cumple 10 años, Juchitán hace un cartel corriente en un papel corriente y lo pone en todas las calles, en todas las casas, y el pueblo de Juchitán le pone, yo le llamo Nuestra Señora de las Iguanas, pero el pueblo de Juchitán le da el nombre de la medusa juchiteca.
Entonces, tiene dos nombres. La Medusa Cuchitecuani, para Cuchitán y Nuestra Señora de las Cuchitecuanas. Desafortunadamente, Sobeida ya murió hace como 10 años. Pero ella trabajaba en el mercado vendiendo iguanas o pescados. Y bueno, en Cuchitán yo me iba mucho al mercado para poder tener relación con las personas, con mis amigas. Estaba con ellas vendiendo los jitomates en sus casas. Y durante 6 años fui a Cuchitán, regresaba a México, hasta que al fin hicimos un libro. Toledo hace este libro, el texto lo hace Elena Poniatowska. Y bueno, sigo yendo a Cuchitán y es como un lugar muy está mucho en mi corazón, ¿no? Tal vez relacionado con esta serie, podrías hablar un poco de lo que yo y otros han notado, que es tu manera de dejar que el sujeto de la foto participe en cómo se va a retratar. Por ejemplo, la mujer con la cabeza del toro, la mujer con el cangrejo. Y es como una especie de performance, una especie de baile, una especie de negociación que tú entablas con las varias mujeres que has conocido en tus viajes a Oaxaca. Bueno, en muchos casos la gente me pedía que la fotografiara, como es el caso de Magnolia, el transvesti de la portada del libro que ahora se hizo aquí en el Getty, ¿no? Que es sobre Cuchitán. Los transvestis en Cuchitán no son mal vistos, son aceptados en la sociedad. Los hombres no pueden ir al mercado, solamente las mujeres y los transvestis también. Pero Magnolia, se llama Magnolia, me pidió, por favor, mi amor, ¿no me quieres fotografiar? Entonces fue, se cambió mientras se cambiaba y estaba viéndose en el espejo y después se puso un sombrero de charro y yo lo fotografié. En el caso de la mujer cangrejo, fui a su casa, había un cangrejo en el suelo y siempre, yo necesito que haya complicidad, que muchas veces las personas me sugieren lo que yo tengo que hacer y por supuesto que yo lo adecuo, lo tomo y si me gusta lo imprimo, si no, no. Pero hay siempre, tiene que haber una complicidad, si no yo no puedo tomar fotografías sin que la gente se dé cuenta. Para mí, yo llego a los pueblos como fotógrafa con mi cámara, me presento como una fotógrafa. Si puedo, tengo mis amistades y trabajo con ellas en las fiestas, en el mercado, o cuando hago retratos, es sugerencias de ellos y sugerencias mías. Es esta complicidad o este performance del que habla Roberto, perdón, que lo quiero mucho. Entonces, pues, sobre todo cuando vivo en una comunidad, ¿no? Cuando viajo a otras partes, por ejemplo, en Roma estoy fotografiando, pero en la calle, ya no personas, sino arquitectura, cosas, objetos. Pero en general en las comunidades que trabajo en México trato de vivir un tiempo con ellos y quiero que participen en mi trabajo, para mí es muy importante. Sí, fue el caso en el este de Los Ángeles con la siguiente imagen, pero tuviste poco tiempo como para relacionarte con las sujetas. Sí, en este caso Margaret. Que ya está aquí, por cierto. Aquí está Lisa, sí. ¿Dónde está Lisa? Sí. Un aplauso, aquí está Lisa. Mucho trabajo encontrarla, pero esto fue en 1986. Yo tenía que hacer un trabajo para A Day in a Life, donde solamente un día y medio podía yo trabajar, pero yo les pedí a estos editores norteamericanos y yo quería trabajar en algo sobre mi país. Me presentaron a Margaret y Margaret me ayudó y fui con Lisa, Rosario, Cristina, ¿no? Que ya no vive aquí en Los Ángeles, vive en Hawái, creo. No sé, el chiquito que se llamaba Bubu, que ha de ser ahora un adolescente y me encantaría volver a verlo. Pero estuve con ellos un día y medio, me dejaron dormir en su casa, en la casa de Lisa y su esposo.
y estuve día y medio todo el tiempo con ellos. Fui al parque con ellos, fui de paseo con los niños con ellos. Entonces tengo toda una serie, pero de todo el tiempo estar fotografiando. Fueron muy amables conmigo, me aceptaron y pues fue para mí una experiencia muy, muy linda. Después de algún tiempo regresé y los volví a fotografiar, pero también 2 o 3 días. Y espero poder volver a, ahora que está Luis aquí, a ver si tengo la oportunidad de poder, después de tanto tiempo, volver a poder fotografiar a los que podamos encontrar para ver qué ha pasado con sus vidas. Me encantaría seguir trabajando con ellos, si es que ellos lo quieren. Es una imagen interesante. Ah, perdón, hay una. Ah, sí. Quisiera decir, pero voy a decir en inglés porque. Sí. Y yo lo voy a repetir nomás okay. Para que se. Sí, no entiendo en inglés. Para que los demás puedan escuchar también. Sí. Do we have the microphone, by the way? Okay. Bueno, go ahead. Her being placed with Lisa could not have happened, I think, with another photographer as easily because there are a lot of documentary photographers who come in and they do the sort of rape and pillage type of photography. They're looking to make someone look more scandalous or harsher or angrier. But Graciela looks at the humanity and she sees them as people. And that's one of the reasons why I feel she needs to spend time with them, because it's about a relationship. It isn't sort of like shooting someone with a telephoto lens out the side of your car. There is a relationship that is there, and there is a compassion that she shares with her subject. And for Lisa, because Lisa is deaf, if you haven't guessed by now, that whole part of the community of Los Angeles is invisible to the rest of us. They live in a sort of a bubble. We don't know about them because they look like normal people. They don't have to park in a handicapped parking spot. And they can make themselves, they can understand you, but oftentimes they can't make themselves understood. Los Angeles has the largest deaf community in the world because we had an epidemic of rubella here and it really impacted the Latino community. It isn't just the Cholos, that's part of it, but the other part is the fact that they have a whole culture of their own, and the only reason why Graciela could enter that is because of her compassionate eye. Did everyone hear that? Creo que es una imagen interesante también, aparte de, por ejemplo, de que no oían las mujeres que están en esta imagen, como decía, pero también porque es un problema que hubo un caso de rubela en Los Ángeles. Pero también para un mexicano en el centro de México, o sea, para los defeños, era la primera vez, o una de las primeras veces, que se veía la comunidad mexicana-americana en Estados Unidos. O sea, que también Graciela estaba cuestionando lo monolítico que podría haber, que podría ser la identidad mexicana visto desde el centro, ¿no? Que México suele ser centrista. Y lo que ha hecho Graciela es ver los límites, digamos, México fuera de México, es decir, en Estados Unidos, y también en México, los Méxicos invisibles, que a veces son las comunidades indígenas o comunidades como se ha explicado en esta imagen, ¿no? Es curioso que además eligieron Lisa y sus compañeras. Ellas eligieron estar bajo los héroes nacionales, Zapata, Juárez, exactamente. Villa. ¿No? Sí. Y es muy interesante porque, según tengo entendido, aquí hay algunas personas que son expertas en toda la comunidad chicana, chola, México, norteamericana, etcétera, porque se divide en diferentes, ¿no? Gente politizada, como Margaret, que es pintora, sus amigas que pintan murales, o sea, hay una comunidad de mexicanos que ha llegado aquí que tiene vidas muy diferentes. A mí me tocó la suerte de conocer a César Chávez, a Dolores Huerta, que fueron líderes
de todos los emigrantes. Trabajé también con los emigrantes en California, pero los emigrantes que exigían sus derechos. Trabajé también en la frontera con emigrantes. Fue muy duro estar entre dos fuegos, entre la pobreza de México, el sueño americano. ¿Cuántas veces los regresan a México donde no hay trabajo? ¿Y cuántas veces es tan difícil tener un trabajo en Estados Unidos, aunque se les necesita? Ese es el problema, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro. Fue un trabajo que hice en diferentes etapas, pero que todavía no lo publico. Pero a lo que yo iba es que, según entendí, los padres de todas estas personas de East LA eran en un principio los abuelos pachucos, o viene toda esta cultura de Tintán, de las películas, cómo se visten con los pantalones cerrados para poder bailar, cómo usan, por lo menos en esa época o en otras épocas, las redes que usan los panaderos, o cómo eligen su vestimenta de una manera tan creativa, tan maravillosa, siempre impecables. Yo a veces los veía cómo planchaban sus pantalones, todo perfecto para estar perfecto. Yo estuve trabajando con la comunidad donde estaba Lisa, que es Cerco Blanco, pero conocí también a gentes de Maravilla, de Harpies, muy poquito porque estuve muy poco tiempo. Pero luego lo que fue interesante, cómo viene esta influencia de México, llega a Los Ángeles y luego pasa a Tijuana. Yo fui a Tijuana a fotografiar y fotografié a los cholos de Tijuana viendo las revistas de cómo se vestían ellos. Entonces, es como estas influencias, ¿no? México, Estados Unidos, Los Ángeles, Los Ángeles, Tijuana, y Tijuana, la Ciudad de México. Entonces, bueno, a veces me encantaría ser socióloga, o estudiar, o... ¿No lo eres? Porque me encantaría, pero es muy interesante. Es por eso cuando yo digo que la cámara es un pretexto para conocer diferentes culturas, conocer el mundo, porque te vas enterando, vas escuchando, leyendo. Pero sí, fue una experiencia muy linda trabajar con Lisa y todos sus compañeros. Pasamos a otra serie de imágenes. Y elegí este para empezar porque va a haber algunas más, digamos, un poco más fuertes y violentas. Pero, digamos, por el hecho de que la exposición se llama La Danza de la Cabrita, elegí esta serie de imágenes en que Graciela, bueno, te voy a dejar platicar a ti, pero que fuimos Graciela, Osvaldo Sánchez y yo a Huapan de León y otras partes de esa zona a ver una práctica que se sigue usando, y es una práctica económica y también con elementos medio rituales entre algunas comunidades de Oaxaca y Puebla. Bueno, este trabajo lo hicimos en 91, creo, ¿no? 92. 92. Hay un pintor de Oaxaca también, Sergio Hernández, que es de Huajuapan de León, un pequeño lugar de Oaxaca, que siempre me platicaba que cuando era niño veía todo su pueblo y el río lleno de sangre. No era, era de Huajuapan y de Santa María, una hacienda que se llama Santa María, pero un nombre en mixteco que no lo puedo repetir, no me acuerdo. Es una matanza. Como ustedes saben, en México, en América no había cabras. Son los españoles que traen este tipo de animales como las cabras, los caballos, etc. Entonces los patrones son españoles, por generaciones, que matan cabritas y las traen del monte, los pastores. Y hay una comunidad indígena mixteca que también por generaciones trabaja con estas personas, donde los niños trabajan con los padres ayudando a tomar. Hicimos un pequeño libro que se llama En el nombre del padre, porque yo veía que los indígenas cada vez que mataban una cabrita se persignaban, porque era como, yo pienso que para los indígenas era una fuente de trabajo, les pagan muy mal, se gana muy, muy poco dinero matando cabritas. Esto es en el mes de octubre y noviembre, cuando no llueve, para que la carne no se eche a perder. Y se usa, claro, se usan las pieles, se usan
se usa todo, todo, todo lo que de la matanza de la cabra, hasta los cuernos, las vísceras también, ¿no? Las vísceras, que es lo que también les dan a los indígenas, la sangre, ¿no? La sangre que se bebe. A mí me encantaba, estaba verdaderamente fascinada porque les va a parecer extraño, pero hay un erotismo en la gente que está matando con la sangre y que uno se contagia, ¿no? Es como, ahí no podía yo pedir permiso, ellos sabían que estaba tomando cámaras, pero yo no los podía interrumpir en su trabajo. Porque entran así como en 60 cabras a la vez en un, en un lugar. En una hacienda. ¿Y cómo los matan? ¿Te acuerdas de a tres personas? Sí, sí, sí. Era el joven, o sea, un joven normalmente agarraba los cuernos de la cabra y el matón era un señor un poco más grande y siempre había como una especie de señora mayor, mucho mayor, digamos como de 80 años, que recogía la sangre porque cortaban la vena aquí, el yugular, y recogía la sangre, que era una especie de delicia que se usaba luego para el mole, ¿verdad? Hay una comida en México que se llama, bueno, que hace la sangre como la moronga. Morcilla. Moronga. Moronga. Pero yo cuando hice este trabajo, pues fui con Roberto, con Osvaldo Sánchez, que hizo el texto del libro, pero Roberto después hizo otro texto para una revista francesa. Y hemos trabajado mucho Roberto y yo juntos. Pero a mí me recordaban muchos pasajes de la Biblia. Cuando hay una de las fotos donde está el cuchillo en la cabrita, que es muy duro. Este es cuando danzan a la cabrita. Por eso Judith, me imagino que se llama la danza de la cabrita la exposición, porque hay una cabrita que se salva. Es una elección, yo creo que es un poco casual. Le ponen una corona y la bailan. Hay rezos y oraciones. Hay rezos, oraciones. Todo esto es un ritual indígena que los patrones les permiten a los indígenas tener. Pero para mí me recordaba muchas cosas de la Biblia, ¿no? Cuando ponen el cuchillo es como el Cordero de Dios, ¿no? Como cuando Abraham ofrece un sacrificio. Bueno, yo siempre me imagino cosas, siempre trato de leer y siempre trato de no, la Biblia, que es tan importante en sus rituales. Bueno, aquí en un ritual mexicano a mucha gente no le gusta que maten a los animales, yo lo entiendo, pero para mí era un ritual importante, sobre todo estas gentes que ganan tan poco dinero y que por generaciones viven de esto, ¿no? Y a mí me encantaba comer. Osvaldo no podía más. Osvaldo con la sangre se salía. Roberto, ¿sí pudiste? Sí, sí. Roberto y yo fascinados. Bueno, yo más fascinada. Pero porque se produce un frenesí. Un frenesí, es una cosa psicológica, ¿no? Hay un frenesí de toda esta gente que rápido. El niño cargaba, como vieron al principio. Entonces tuvimos pocos días porque tampoco uno los puede interrumpir. Es un trabajo muy, muy duro, donde no puedes decirlo, ay, espérate, no, ahí era todo rápido. Y fui como dos, tres ocasiones, no he vuelto, pero fue para mí muy interesante. Pero lo que me platicaba Sergio Hernández, que las paredes están llenas de sangre, no, era su imaginación. Pero creo que lo que atina Graciela en esta serie es que de una parte logra representar la relación directa de estas comunidades con este hecho muy violento, pero que es la base de su economía, y también que es una práctica que sustenta económicamente a estos pueblos, ¿no? Y en esta imagen, por ejemplo, que es un poco fuerte, se ve la manera en que estas, en algunas veces las mujeres son las que quitan las... Tienen que ayudar. Y son las que quitan la piel, ¿verdad? La piel, sí. Y se divide la labor de una manera muy específica, en las que quitan la piel, las que cortan, o los que cortan la carne, los que hierven o fríen los huesos para, también para, se venden los huesos para sazonar a los frijoles, etcétera, ¿no? Hasta los cuernitos los raspan y son agujas bellísimas. Yo compré algunas, les di incluso algunas a Toledo para una escultura, pero son agujas
de cuerno para coser los costales. ¿Te acuerdas que había montones de cuernos que después los limpian unos gentes especializados en eso? Sí. Y creo que también habla de la violencia fundacional que realmente existe en las Américas, ¿no? Y de alguna manera es una repetición, o esto es una especie de práctica que hace hincapié, apunta a esa violencia que fue la fundación de las Américas entre las... que fue la conquista de los españoles con los pueblos indígenas, y el hecho de que los que son los dueños de la hacienda siguen siendo españoles, y una familia que... Mañana a las 10 también van a venir. Yo no sé si ahorita ya tengo la acción, pero yo voy a estar mañana a las 10. Pero porque van a venir estudiantes. So, just so you people back here know that you do wait till you get signed, you are risking having a walk down. Would I make that up? Well, I don't know. Nice. I would think you guys could run the tram a little longer. Yeah, yeah. We're doing our part to save energy. Yeah. How do you feel about that? I just got out of a number of morning. What time does it stop? What time does it stop? Yeah, but that. I was told 9, I think it is. I don't know. I know.
I know. So I'm going to tell you now the bad news. We're going to cut off this line in 2 minutes at 9 o'clock. Staying overnight from Portland, Oregon. Graciela will be here at the museum tomorrow at 11. There's a chance she'll sign, and she'll be at the Rose Gallery in Santa Monica tomorrow. Okay. I can't tell. Come back tomorrow and we're Rose Gallery at Bird Market. Oye, Eri. Pues me puedes tomar ahí ya cuando llegue yo ahí, pues yo estoy ahí. Van a cortar en 2 minutos la cola. Ah, bueno, lo perfecto. ¿No te animas? No me gusta. ¿Tú te animas? Tomar la cámara. Ya me va a firmar. A ver, ¿va a firmar? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Creo que no lo ha sido una foto que tiene. No, Javi. ¿Me vas a hacer un video aquí, Ingard? Dios. Cuando lleguen. Cuando sí, lleguen. Lo tienen grabando. Thank you. Pues ahí andan. Ahí andan. Sí, ahorita busco mi bolsa. No, de Jennifer. Sí, sí, sale bien. ¿Sale bien? Muchas gracias y felicidades por tu trabajo. Aquí nada más la plaza, aquí. ¿Una persona más? Con el iPhone, ya. ¿Te vas a tomar la foto? No. No, te lo vamos a pedir aquí afuera. Hola. Muchas gracias. No, afuera. Porque claro. Es que yo tengo que tiene cualquiera una. Pues ¿dónde hablé en el verdad? Hay uno, sí. Hay uno aquí. ¿Traes uno? Sí, lo tengo aquí. Vamos a ver, aquí. Sale todo aburrido. A mí tengo Ya tengo esta. ¿Para qué? Está dentro. Ok, perfecto. ¿Ángel? ¿Ángel? Sí. Está bonito, ¿no? Te puedes abrir un poquito, Damián, nada más un poquito. Anda, perfecto. Sí que me firmaste para un cuadro. Ya me dijiste el cuadro. Ok. ¿Qué usas? All right, tell her. Ya, me pagan un poquito ya. Yo también esto ya no pude arrancar. Sí, ya. No podemos regresar por la colección. Pasamos en la calle todo el día. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién más? Muchas gracias. Yo, por favor, Olivia. ¿Me tomas una foto? Sí, por eso. Olivia es una muy buena fotógrafa. Más que creo que sale medio... Sí, nada más tienes que estar fijo. A ver, sí. Échale con esto. Cuidado ahí en este. A ver, mejor con... A ver. Ay, es mi amiga. Sí, me dijo Eva, tienes que ir a saludar a Graciela. Bueno, entonces,
dile a, cuando vayas. Bueno. Felicidades. ¿Él? ¿Me la pasas? Sí, pásala. Sí, salen mis fotos, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, vale, vale, es que yo me voy a quedar un poco movido. Ah, great. Okay. Felicidades. Vamos.